Nosotros continuamos con mucha más información y en la mina Asientos de la ciudad de Cochabamba. El viernes pasado surgió una historia de 19 hombres que quedaron atrapados. Al día llegó hasta el lugar para que nos comentaran un poco de qué fue lo que sucedió. Este es el lugar por donde ingresaron, pero no pudieron volver a salir. Una dinamita cerró todo. Dicen que personas de la Asociación de Mineros del lugar, los que procedieron a realizar esta explosión, que los dejó dentro por varias horas. Solamente nos han dicho a qué han entrado porque nosotros vamos a tapar la boca mina. Bueno, nosotros tampoco no le hemos dicho nada a ellos. Hemos recibido amenazas incluso de que nos iban a largar dinamitas, gas. Nos iban a largar gas. Entonces, con miedo a eso, nosotros ya nos hemos quedado ahí adentro atrapados. Ingresaron a las 3 de la tarde del miércoles por un respiradero, pues la puerta principal estaba cerrada por la Asociación de Mineros. Por no enfrentarse, arriesgaron la vida y quedaron atrapados, pues los asociados decidieron también cerrar el respiradero. Y sobre el documento, casi 2 meses sin trabajo ya estamos, sin sueldos. Y en ese tiempo estábamos viniendo a trabajar, de un golpe nos ha tapado. Así nos hemos quedado sin trabajo, porque ese bocamina nos hemos habilitado. 5 mineros salieron en la noche del jueves, otros 14 recién el viernes por la tarde con la ayuda de la policía y el diálogo de por medio. Más claro, temor, pues por nuestras familias también. Nosotros somos del lugar y queremos hacer respetar esto, porque es esto nuestra fuente de trabajo. De aquí llevamos el pan de cada día a nuestra familia y ellos han avasallado y ahora todavía nos tapan. Los de la Asociación de Mineros en su descargo explican que no se usó dinamita para cerrar el punto, que se lo hizo porque es un acceso ilegal, que la puerta central por donde se los vio salir después de 24 horas de encierro es la que se debe utilizar. Yo creo que ese sector estaba bien blanda y los compañeros de la asociación igual han ido a tojearle, cosa que ellos puedan salir por la bocamina principal, ¿no? La han ido a tapar porque ese lugar está en un proceso de competencia de AHAN y ministros de minería. Este es el que se denomina complejo, contiene plata, plomo y zinc, pero además de ello se ha convertido en la manzana de la discordia en esta parte del departamento de Cochabamba. Una asociación y una cooperativa se disputan este territorio justamente por el mineral. No se puede quedar así, ¿no? Entonces yo creo que, como le digo, la autoridad competente en este caso es la autoridad jurisdiccional en área minera. Ellos dirán la última palabra o dirán que se revierta, ¿no? Mina Asientos está 6 horas de viaje desde la ciudad de Cochabamba, en Misque. El camino, la mitad asfalto, la mitad tierra inestable. El tránsito es con moto por lo general. Son muy pocos los automóviles en la zona. Bajar al punto por donde ingresaron los mineros implica un alto riesgo, pues resbalar significa la muerte en el fondo del precipicio. Pero estos hombres se acostumbraron. Todo por ganar un salario. Eso es mi fuente de trabajo, donde trabajamos es la cooperativa Asientos. Eso es. ¿Es donde hemos bajado? Sí. ¿Es un ingreso o salida? ¿Qué es? Es para una de las entradas, es eso. Calmados los ánimos, con ayuda de la policía del Valle Alto y la intervención del coronel Alberto Antesana, se pudo sacar a los mineros del lugar. Manualmente hemos procedido a destapar, hemos ingresado con alguna dificultad, sí. Y por la inexperiencia en el movimiento o en la circulación en este tipo de ambientes ha sido dificultoso para nosotros, hemos ingresado y hemos tomado contacto con los 14 mineros que se encontraban al interior, absolutamente sanos, conscientes, si bien habían sufrido frío en la noche, pero absolutamente sanos. ¿Cuántos policías han participado? Una vez que se ha tomado contacto con ellos, hemos salido por la puerta principal. Se instaló una mesa de diálogo a la cabeza de autoridades de la gobernación. Ahí encontramos a un dirigente de la Asociación de Mineros que también descargó su responsabilidad sobre lo ocurrido. Lo que han dicho, secuestro, es absurdo, mentira, ¿no? Y la verdad yo creo que se va a desmentir de la mejor manera que se pueda.
Narrando historias de mineros atrapados en el mundo, como los 33 en Chile, esta experiencia grafica una vez más la intolerancia, la necesidad de trabajar y una forma de vida difícil de afrontar para cualquiera, la del minero boliviano. En las cámaras, Álvaro Guzmán, en el reporte, Martín Colque. Y evidentemente, Martín, muy aparte del conflicto, sea ese un ingreso permitido o no, lo cierto de todo es que esto pudo haber acabado muy mal si no existía la intervención de la policía. Quiero agradecerte, Martín, por estar en contacto con nosotros y también dar la bienvenida a nuestros invitados. Así es, Héctor, está conmigo el presidente de la mina Asientos, don Eleuterio Galindo, a quien agradezco por acompañarnos hoy temprano. También está conmigo Alex Lozano, que van a ver a continuación, y también está don Florencio Picachuri. Ambos son mineros de la mina Asientos. Ellos dos, Alex y Florencio, estuvieron encerrados durante varias horas el pasado jueves y viernes. Don Eleuterio, se llegó a un arreglo inicialmente, por lo menos hay un cuarto intermedio, es lo que tenemos entendido. Gracias por acompañarnos hoy, explíquenos por favor. Bueno, gracias Martín por la invitación y bueno, pues hasta el momento en mina Asientos, gracias a Dios, hay tranquilidad, y siempre digo gracias a las autoridades que han estado presentes. Bueno, pues gracias a ellos también se hizo un preacuerdo, ¿no? Donde no, con esto no se soluciona el problema, donde en el momento 8 con 4 puntos inicialmente hemos entrado a ese diálogo, Martín. ¿Por qué se llega a un conflicto si es que ustedes tienen delimitada la área de explotación y si estos límites pues permiten que armónicamente ustedes puedan trabajar? ¿Por qué surge el conflicto? Martín, al respecto quiero mencionar la cooperativa 113 años de vida, como también la asociación de mineros, en el cual cuando era en Minas del Goni, ¿no? Entonces se ha hecho gestiones para que nos transfieran esas concesiones a favor de nosotros. Y en ese entendido, al momento de transferirnos, con los nombres nos transfieren, en el cual, en un acuerdo mutuo entre la asociación y la cooperativa entramos, en el cual, para que nos respetáramos los parajes o las vetas, como en término minería se dice veta, ¿no? Entonces, y esa veta está pues a nombre de la cooperativa Asientos, en el cual la cooperativa Asientos en estos dos años, últimos años, ha tenido varios problemas, en el cual está con la asociación. Tal vez de mi manera de entender por parte de ellos es que no quieren respetar ese acuerdo que hemos tenido firmado con la acción y la cooperativa. Bueno, en minutos más, don Eleuterio viaja a la ciudad de La Paz, va a reunirse con el Ministerio de Minería, entendemos, con las autoridades para poder avanzar en resolver este conflicto. Vamos a conversar con Alex a continuación, por favor. Alex, gracias por acompañarnos hoy temprano. Me imagino que estás más calmado, más tranquilo. Cuando te encontramos el pasado viernes, todavía te quedaba un poco la desesperación de haber estado varias horas ahí. ¿En qué momento ingresan? ¿Cuándo salen? ¿Cuántas horas estuviste dentro? Bueno, gracias yo también por invitarme, ¿no?, al canal. Primeramente hemos entrado a las 3 de la tarde y nos han recuperado igual casi 3 de la tarde a 3 y media al día siguiente. 24 horas. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza estando dentro? Más que todo temor y preocupación por mi familia y también por mis compañeros, ¿no? Hay algunos que no son tan fuertes y estar encerrados ahí les ha puesto a una depresión, les ha hecho decaer. Entonces, hemos ingresado a nuestras fuentes de trabajo, no hemos ingresado a su fuente de trabajo de ellos a trabajar, porque hemos estado parados ya 3 meses sin sueldo, nada. Y como tú sabes, aquí siempre la familia pide cualquier cosa y entonces hemos tenido que ingresar porque ellos ya no querían ni arreglar nada. Entonces ingresaremos a trabajar porque es nuestra fuente de trabajo y ese camino es nuestra habilitación de nosotros, nuestro sacrificio. Y hemos ingresado entonces a las 3 de la tarde y en el momento que hemos ingresado hemos ido a ver nuestros parajes donde trabajamos y en ahí es donde ellos aparecieron y
separaron el mismo. También nosotros, donde es nuestro límite, de donde es de nosotros, ahí nos pararemos, hemos dicho, y nos hemos parado ambos. De ellos eran más hartos, estaban filas sentados ahí, entonces no era caso para pasar nada, y en el mismo nos sentamos, y ahí el compañero de su directorio nos dijo, ¿van a salir o no van a salir? Se los vamos a tapar. Entonces nosotros estaremos así, pues qué vamos a hacer si nos tapan, nos tapan. Pues esto es nuestras fuentes de trabajo, de aquí llevamos el pan de cada día a nuestra familia. Entonces a esas horas de 9 a 10 de la noche, me mandé a tres de mis compañeros a ese lado, a la puerta, vayan a mirar, cuidado que nos tapen verdaderamente, porque yo tampoco no creía, porque uh-huh. yo soy del lugar, no soy nacido en 1900, también mi papá es minero y ha fallecido cuando la empresa estaba en ahí. Bueno, y finalmente constataron que se había cerrado el ingreso. Sí, entonces se desaparecieron de ahí y yo dije, voy a ir a ver a esos mis compañeros, porque con uno de mis compañeros más vamos a ver, por ahí de verdad siempre lo han tapado. Cuando llegué, habían estado tapando y ya estaba la puerta en la mitad del relleno. Entonces me acerqué con mi compañero, me he acercado pensando que cuando me voy a acercar van a tener un poco miedo y ya no van a tapar, pero lamentablemente igual ha sido sus intenciones, no sé, de matarnos, ¿qué sería? No entiendo yo también, pero aquí mi compañero dijo que lo soltaremos gas, habían dicho, para que salgan, ese gas les va a hacer salir. Don Florencio, y justamente lo que usted escuchó, usted también me imagino por eso alertado en ese momento cuando dijeron que había la posibilidad de poner un gas, ¿qué más escuchó? Sí, primeramente gracias a invitarme al canal, y siempre yo voy a decir la verdad, y como está diciendo mi compañero, vayan dos, nos ha dicho, el otro más, ya vamos, hemos ido, cuando hemos llegado había una puertita, han visto el canal, y uh-huh. entonces hemos llegado, cuando estamos sentando ya han aparecido piedras, ha sonado de arriba y nos hemos sentado nomás ya, de un momento han llegado, era oscuro, no hemos conocido bien, pero hemos escuchado sus nombres, quienes estaban ahí. Primerito han llegado, han dicho que vamos, ¿dónde está el cachorro? Dinamita, dinamita, para desumbar, ha dicho. No, otros han dicho así. Entonces, yo, a ver, ¿qué es lo que van a hacer que hagan? Estoy diciendo yo también, tres somos nosotros, entonces. Ahí han empezado directamente con espadillas a palanquear, es marqueos, palos, todo, han empezado, todo lo han derrumbado. Nosotros estamos escuchando nomás ahí. Y ahí yo ya estoy pensando, ¿no? Que con qué nos va a pasar. Ya estoy pensando que mi familia, cómo va a ser, quizás me voy a morir ya así. Ya entonces, 4 horas y media han trabajado. 4 horas he controlado, mis amigos están pichando, yo sentado, estoy caminando, preocupado, ¿no? Entonces, nos ha tapado 4 horas y media, ya amanecida, se han perdido, han regresado, han traído cachorro, han dicho, se van a asustar, pues, así han hablado, se escucha, todo se escucha. Entonces, ¿por qué no le meten del otro lado gas? ¿Por dónde van a salir? Por aquí van a salir, ya más preocupación, ¿no? Porque gas no es como aquí en el libre, se va arriba. Gas, si lo van a alargar, todos vamos a morir, porque el gas por el callejoncito viene, ya estamos pensando ya. Yo pensé que ya estaba muerto, ¿no? Si van a meter gas y nos va a gasificar ahí, porque no hay gas, eso vamos a absorber. Bueno, en medio de estos dos testimonios, don Eleuterio, hay dos personas de sus compañeros que han quedado también con algún problema de salud, que sí, se lo ha resuelto también, pero usted me decía que estaban intoxicados. Así es, Martín, según el informe médico tenían intoxicaciones, ¿no? El compañero Toses y el compañero Sánchez, que tal vez compañero Toses por la avanzada edad que tiene, ¿no? Lo preocupante es quién es el actor, no sabemos todavía. En el punto donde en el acuerdo hemos
hemos acordado de ambas partes que se investigue este caso, porque como tengo testimonios de mis compañeros, porque yo en mi calidad de presidente lo único que he pedido de ellos, de los afectados, en este caso de mis compañeros, que informen la verdad, en el cual donde mencionan de los gases, a ver si esa puertera que es la boca de respiración o la boca de ventilación y estaba tapada y que lo soltaran gases, era para mí, para en calidad de presidente, he estado preocupado cuando he escuchado la versión. Lo único que tenía que hacer era buscar otras vías alternas para que haya esa respiración, ¿no? Porque si yo me entraría por la boca principal, era para conflictuar más este problema, ¿no? Entonces también cuando estaba el policía o el fiscal ahí adentro, hemos visto que adentro había todavía dinamita y el nitrato de ANFO dentro de la mina, que era de la Asociación de Trabajadores. Nosotros en la cooperativa, en lo que es en seguridad industrial, esas cosas después estamos a otro lado, ¿no? Cuando han metido, entonces ya ahí yo dije de que sí había intoxicación, porque el nitrato de ANFO pues provoca gases, ¿no? Entonces, y precisamente esos compañeros estaban con ese problema. Bueno, Héctor, como has escuchado, el conflicto ha llegado parcialmente a una solución, un cuarto intermedio, y esperemos que con las autoridades y su intervención esto pueda allanarse y finalmente puedan trabajar en armonía, ¿verdad? Definitivamente, Martín, sabes que nos ha preocupado mucho. Nosotros cuando brindábamos la información el pasado viernes y explicábamos cuál era la situación, además de la intervención policial donde han participado aproximadamente 100 efectivos. Don Eleuterio, solamente una pregunta. ¿Algunos de sus compañeros, conversando entre ustedes, han por lo menos logrado identificar alguna que otra persona que los haya amenazado y que posteriormente puede que haya sido parte de este conflicto? Tal vez, se ha acordado, nosotros no podemos decir en esos momentos porque entorpeceríamos lo que es la investigación, ¿no? Si en esos momentos, claro, sí se ha identificado varias personas a lo que según el informe de mis compañeros, seguramente en este caso se encargará el Ministerio Público quien va a hacer la investigación. Perfecto, don Eleuterio. Estaremos entonces nosotros aguardando cuáles serán los resultados de dichas investigaciones para que esto pueda llegar a concretarse y que la investigación realmente se pueda esclarecer. Queremos agradecer a todos los mineros que han estado presentes en nuestro estudio para relatarnos lo vivido en la mina Asientos allá en Misque, Cochabamba, a 6 horas de la ciudad. Gracias también a ti, Martín.